Trágica muerte sufrió un septuagenario al ser atropellado por un auto fantasma a eso de las 9:45 horas sobre la carretera Villagrán Juventino Rosas, esto a la entrada de la comunidad del Caracol perteneciente al municipio de Celaya. El conductor, que aparece como responsable, optó por darse la fuga para evitar mayores responsabilidades al ocasionar el deceso del ciclista, a quien identificaron en el lugar sus familiares y dijeron que llevó por nombre Enrique N. de 73 años de edad y domicilio en el Caracol. De acuerdo con lo observado en el sitio donde ocurrió el lamentable percance vial, el occiso pedaleaba su bicicleta por el área de acotamiento del asfalto, circunstancia que se confirmó con la posición en que terminó el biciclo y la víctima. Ambos fueron encontrados en esta área. La bicicleta presentó golpes en su estructura y terminó con una llanta trasera doblada, evidencia de que el vehículo que arrolló al finado le golpeó por la parte trasera y proyectó el cuerpo de la víctima por varios metros hacia adelante. Socorristas, que acudieron a tratar de ayudar a Enrique, desistieron al momento, pues confirmaron que carecía de signos vitales y procedieron a cubrirlo con una manta para evitar que quedase expuesto a la mirada de propios extraños. El cuerpo sin vida fue enviado a la morgue de Celaya, donde, una vez que el médico legista practique la necropsia, será devuelto a sus familiares para que le proporcionen sepultura. Con información del llanero Solititito, para TV Libertad.